El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el doctor Aitor aizpuru. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel. Es maestro en Química y doctor en Química y Microbiología. Su línea de investigación es el tratamiento biológico de la contaminación atmosférica. Es autor de artículos internacionales de investigación y capítulos del libro. Demos de libro. Démosle la bienvenida. La contaminación atmosférica puede ser de origen natural o provocada por el hombre. Generalmente la contaminación atmosférica natural se debe a eventos puntuales y locales, mientras que la contaminación atmosférica de origen humano es hoy en día continua y global. Mismo si las fuentes naturales de contaminación atmosférica pueden ser particularmente significativas en algunas zonas, como las regiones áridas con incendios forestales o tormentas de arena, la contaminación antropogénica o generada por el hombre sobrepasa por mucho a la natural. Esta contaminación atmosférica es indisociable del crecimiento poblacional. La población humana ha venido creciendo relativamente lentamente hasta lo que se llama la transición demográfica. Eso no quiere decir que la contaminación atmosférica eh, no ha existido durante el periodo de población estable. De hecho, esta contaminación atmosférica ha existido desde hace siglos. Por ejemplo, la contaminación de aire interior en los hogares cuando la gente quema combustible para cocinar o calentarse. Puede parecer que la contaminación atmosférica de interiores es algo anecdótico, pero no lo es. Causa hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, dos millones de muertes al año. En cuanto a contaminación atmosférica de aire exterior, esta también ha existido desde hace siglos. Existen reportes desde la Roma antigua que contaba ya un millón de habitantes en el año 200 después de Cristo. Esta contaminación de aire exterior se limitaba a ciertas zonas de la ciudad donde prevalecían pequeños talleres manufactureros y zonas habitacionales. Sin embargo, la contaminación atmosférica se ha vuelto uno de los grandes retos de la humanidad con el crecimiento exponencial de la población. La población ha empezado a crecer a partir de la Revolución Industrial, cerca de 1750. En el año 1804 ya alcanzamos el primer billón, mil millones de habitantes. Se necesitaron 123 años para alcanzar el segundo billón de habitantes y únicamente 32 años más para alcanzar el tercer billón. Este crecimiento poblacional ha venido ligado con un éxodo rural, con ciudades a cada vez de más en más grandes. En 1800 existían seis ciudades con más de 500.000 habitantes, mientras que en 1900 ya eran 43, de las cuales 16 ciudades tenían más de un millón de habitantes. Este periodo, con crecimiento industrial, se veía en el panorama de las ciudades con grandes chimeneas y columnas de fábricas. La contaminación era tal que el escritor Charles Dickens decía que los edificios de Londres parecían más bien de carbón que de piedra y ladrillo. Esta edad. En la literatura, esta edad de contaminación atmosférica se conoció como la edad del humo. Abarcó desde la Revolución Industrial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1950. Es únicamente en 1952, con el Gran Smog de Londres, que los gobiernos se dieron cuenta de la importancia de la contaminación atmosférica. Veremos este evento del Gran Smog de Londres uh, en lo que sigue. Si bien la contaminación generada por el humo ha disminuido a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha surgido otro tipo de contaminación igual de dañina, pero esta vez invisible. Esta nueva edad de contaminación atmosférica se conoce como la edad de amenazas invisibles. Hoy en día sigue creciendo la población mundial y estamos por alcanzar los 8 billones de habitantes. Frente a esto, es evidente preguntarse cuál es la capacidad de carga de la Tierra. ¿Cuántas personas puede albergar la Tierra sin dañar el porvenir de las generaciones futuras? Sobre este tema, es interesante notar un modelo económico generado por Kate Raworth en 2017 que ilustra la economía por una dona. En este modelo, la economía mundial debe ser lo suficientemente grande como para que todas las personas puedan, ten, puedan tener el mínimo social, es decir, agua, recursos, trabajo, salud, pero no debe ser demasiado grande como para dañar los ecosistemas. Es inevitable darse cuenta también que hemos ya empezado a dañar los ecosistemas y que en nuestra sociedad es desigual a nivel social. Si miramos la el ambiente, todo lo que nos rodea, tenemos tres matrices, el aire, el agua y el suelo. Pero no hay que ver las matrices ambientales como compartimentos separados. De hecho, lo que está como contaminante en el aire puede disolverse en el agua o absorberse en el suelo. Hay una interrelación constante entre los contaminantes en los diferentes compartimentos del ambiente. Para ilustrar la importancia de la contaminación atmosférica, podemos hacer una analogía con las necesidades básicas del ser humano. Para sobrevivir, el ser humano necesita comer, beber y respirar. Sin embargo, puede vivir cinco semanas sin comer, cinco días sin beber agua y únicamente cinco minutos sin respirar si la comida o el suelo donde crece la comida está contaminado o si el agua que bebe el cuerpo de agua de donde se abastece el agua que bebe están contaminados puede quizá tener tiempo suficiente para buscar otra fuente otra manera de obtener ese recurso sin embargo si el aire que respira está contaminado no puede hacer otra cosa que respirarlo Las implicaciones de la contaminación atmosférica sobre la salud son varias. El ser humano respira aproximadamente 7 litros de aire por minuto. La mayoría de las veces ni se da cuenta que respira, pero lo hace. 7 litros de aire por minuto es igual a 10.000 litros por día. No se da cuenta que lo hace, pero es la función vital más indispensable. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica causa diversos daños y puede llegar hasta causar la muerte. La cantidad de muertes relacionadas con la contaminación atmosférica anual llega a 7 millones. De estas 7 millones de muertes, el tercio está relacionado con accidentes cardíacos. Eh, tres enfermedades tienen cada una 20% más o menos eh, de, las, de los 7 millones de muertes observadas. Se trata de neumonías, de enfermedad de pulmonar obstructiva crónica o de accidentes cerebrovasculares. Por otra parte, el 7% de, las, de estas 7 millones de muertes se deben a cáncer pulmonar. La contaminación atmosférica, si miramos en su globalidad de otra manera, se relaciona con el 30% más o menos de las muertes por cáncer del pulmón, accidente cerebrovascular o cardiopatías. Podemos creer que si vivimos en una zona alejada de las grandes ciudades, estamos a salvo. Sin embargo, no es el caso, o pocas veces es el caso. Según la Organización Mundial de la Salud, nueve personas de cada diez respiramos aire contaminado. ¿Qué son estas siete millones de muertes? Pues son 800 muertes cada hora, es decir, el 12% de la mortalidad mundial anual. Una persona de cada ocho se muere debido a la contaminación atmosférica, seguramente sin saberlo. La contaminación atmosférica es la segunda causa de muerte por enfermedades no transmisibles. ¿Qué son las enfermedades transmisibles? Son virus, bacterias, cosas que se pueden transmitir de una persona a otra. Cuando hablamos de la contaminación atmosférica, pues es una causa de mortalidad que no es transmisible. Se trata de la segunda causa de muerte por enfermedades no transmisibles, la primera estando ligada también con la contaminación atmosférica, pero esta de manera deliberada. La primera causa de muerte eh, por enfermedad no transmisible está relacionada con el tabaquismo. Si comparamos estas 7 millones de muertes debidas a la contaminación atmosférica, son siete veces más que lo que mata el SIDA o la tuberculosis. Vamos a ver ahora qué es el aire. El aire está compuesto en su mayoría por nitrógeno, 80% redondeando. El resto, 20%, es oxígeno. También hay un poquito de argón y una cantidad variable de compuestos que pueden ser contaminantes. Estos contaminantes los vamos a catalogar o son catalogados generalmente como contaminantes criterio o contaminantes peligrosos. Vamos a ver a continuación los contaminantes criterio. Se trata de seis contaminantes. ¿Y por qué se llaman contaminantes criterio? Pues se llaman contaminantes criterio porque hay un valor normado conocido que no hay que sobrepasar. Si estamos por encima de esa concentración, estamos en un aire contaminado. Estos seis contaminantes son el monóxido de carbono, que aquí está escrito como CO, el plomo, PB, la materia particular, PM, los óxidos de azufre y de nitrógeno, SOX y NOX, y el ozono troposférico. Si hablamos de ozono, Igual varios de ustedes han oído hablar de la capa de ozono. Se trata del mismo compuesto, con tres átomos de oxígeno. Sin embargo, la capa de ozono se sitúa como a 25 kilómetros de altura. Es decir, está muy lejos de nosotros y ahí no nos puede contaminar. El ozono que está a nuestro nivel, en una capa de la atmósfera que se llama troposfera, donde vivimos, ese sí es un contaminante. Las concentraciones de estos seis contaminantes criterio permiten establecer eh, criterios de política pública. Se miden estos contaminantes criterio en diferentes grandes ciudades del mundo y permiten establecer índices de calidad del aire, como el Imeca en la Ciudad de México. Y permiten tomar medidas políticas como el Hoy no circula. Vamos a ver a continuación cada uno de estos contaminantes criterios. El primero es el monóxido de carbono. ¿A qué se debe? Se debe a una combustión incompleta. Cuando quemamos materia orgánica se genera dióxido de carbono, CO2. Sin embargo, si no hay suficiente oxígeno, se genera monóxido de carbono CO. Este gas no se ve, obviamente, no huele, pero es dañino. ¿Cómo nos puede dañar? En realidad, eh, respiramos para hacer llegar oxígeno a todo nuestro cuerpo. El aire penetra en nuestros pulmones, eh, el oxígeno se intercambia con la sangre y en la sangre los glóbulos rojos, y en particular la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos, atrapa el oxígeno y lo distribuye por todo el en el cuerpo. Sin embargo, en presencia de monóxido de carbono, lo que ocurre es que entra en competencia este monóxido de carbono con el oxígeno del aire y, si hay suficiente monóxido de carbono, ocupa el lugar que ocuparía el oxígeno. Lo que trae que nos quedamos con una deficiencia de oxigenación, nos mareamos, eh, tenemos náuseas, etcétera, y podemos terminar eh, muertos. El segundo contaminante criterio de la atmósfera es el plomo. Podemos estar contentos por una vez porque es algo que ha disminuido mucho. Todos conocemos la gasolina sin plomo. En realidad, el plomo estaba presente en la gasolina como aditivo antidetonante para controlar la combustión. Lo que pasaba es que algunos, algunas partículas que salían del tubo de escape carg cargaban tenían encima plomo. Este plomo puede causar daños diversos, muy muy conocidos, en particular retraso de desarrollo infantil y eh, diversas enfermedades. La concentración de plomo en el aire ha bajado hasta de 98% en mil, entre 1980 y 2014 gracias a la introducción de la gasolina sin plomo. Ahora vamos a ver otro contaminante que es diferente de los demás, porque se trata de un contaminante sólido. Me van a decir cómo es posible que haya sólidos en el aire. En realidad se trata de partículas que son muy pequeñas para que puedan estar flotando en el aire y no sedimentar. Se catalogan según su diámetro. Existen PM10, que son partículas que tienen un diámetro inferior a 10 milésimas de milímetro, y PM2,5, que son de diámetro, de tamaño inferior a 2.5 milésimas de milímetro. También existen las partículas suspendidas totales, que son el conjunto de todas las partículas de diferente tamaño que pueden estar suspendidas en el aire. ¿De dónde provienen? A cada vez que quemamos algo, se genera hollín. Ya ven debajo de su sartén cuando cocinan, etc. O en los tubos de escape están ennegrecidos, todo eso son partículas que se depositan ahí. Las partículas, cuando están en el aire, puede ser que las respiremos y causan eh, daños en las vías respiratorias. Entre más pequeñas son esas partículas, más profundamente penetran en las vías respiratorias y más dañinas pueden ser. También tienen efectos corrosivos sobre los materiales y pueden dañar la infraestructura de una ciudad. Vamos a ver ahora los óxidos de azufre. Se trata de unos compuestos que se generan cuando el combustible que quemamos contiene azufre. Cuando se quema este combustible, al igual que cuando se quema materia orgánica, se genera CO2. Cuando se quema un combustible que contiene azufre, se genera SO2, dióxido de azufre. Los combustibles pueden ser sólidos, el carbón, líquidos como el petróleo o gaseosos como el butano. Si estos combustibles contienen azufre, pues se va a generar este contaminante que puede irritar las vías respiratorias, dañar los pulmones. O generar un fenómeno que veremos después, que es el de la lluvia ácida. Recuerdan, acabamos de ver los óxidos de azufre. Antes vimos la materia particular o el material particulado. Puede interesarnos hacer un regreso hacia un evento que hubo en diciembre de 1952, en los que estaban implicados estos dos contaminantes. Se trata del gran smog de Londres, que ocurrió entre el 5 y 9 de diciembre de 1952. 1952 es una época después de la Segunda Guerra Mundial, la economía inglesa estaba un poco destruida y se quería ahorrar en la energía. Se exportaba el carbón de buena calidad y se traía carbón que se conoce como carbón marítimo, que era muy rico en azufre. En diciembre, es época invernal en Europa, y hacía mucho frío, había pocas condiciones meteorológicas para la dispersión de los contaminantes y se concentró una nube de óxido de azufre y de partículas. En esta gráfica podemos ver cómo evolucionó en ese mes de diciembre 1952 en la ciudad de Londres. La concentración de partículas en el aire. Y también la concentración de óxidos de azufre. Este incremento de concentración de contaminantes generó un exceso de mortalidad, de ingresos hospitalarios. En ese periodo, desde el 5 al 9 de diciembre, hubo un exceso de 4.000 muertes. Más tarde se alcanzó, poco a poco, más muertes y se estima que el gran smog de Londres de 52 está relacionado con una mortalidad de 12.000 muertos. Este evento eh, generó preocupación por los gobiernos, se hizo público eh, la importancia de la contaminación atmosférica y en 1956 surgió la primera acta de aire limpio, es decir, la primera legislación para eh, evitar que el aire que respiremos esté contaminado. Después de este pequeño apartado sobre los óxidos de azufre y las partículas en suspensión, podemos ver otro contaminante criterio que son los óxidos de nitrógeno. Estos se generan, ya verán que casi todo se genera con una combustión, estos se generan también por una combustión. Esta vez no es el combustible que tiene nitrógeno, sino que el nitrógeno viene del aire. Es el mayor componente del aire. Y cuando la temperatura durante la combustión está suficientemente elevada, se pueden generar óxidos de nitrógeno. Pero ¿en qué nos afectan estos óxidos de nitrógeno? En realidad, hacen lo mismo que los óxidos de azufre, en particular irritan las vías respiratorias y generan lluvia ácida. Otra cosa que tienen de más que los óxidos de azufre es que participan en la generación de un smog fotoquímico que veremos también más adelante. Vamos a hablar ahora de la lluvia ácida. Vimos los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y vamos a ver en qué y cómo participan para generar la lluvia ácida. La acidez. ¿Qué es la acidez? En realidad la acidez de un líquido está relacionada con un parámetro que es el pH. Para que un líquido sea ácido se tiene que tener un pH inferior a 7. Entre más pequeño es este valor, más ácido es el líquido. El agua de lluvia naturalmente tiene un pH ácido, es decir, toda lluvia es ácida. Sin embargo, la lluvia ácida, propiamente hablando, es lluvia que tiene un pH inferior a 5. Aquí tenemos algunos ejemplos de productos y su pH relativo. El agua pura tendría un pH de 7, la leche curiosamente podrían pensar que no, pero tiene cierta acidez por el ácido láctico. Llegamos hasta el jugo de naranja, un pH de 4, el refresco de cola, un pH de 3 y el ácido de la batería, un pH de 1. La lluvia ácida abarca valores de 1 hasta 5. ¿Cómo se genera la lluvia ácida? Esta lluvia ácida, ya lo vimos, lo acabamos de hablar, se genera por los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. En realidad, los óxidos de azufre entran en contacto con el oxígeno del aire y con vapor de agua y generan una molécula que es H2SO4, el ácido sulfúrico. En cuanto a los óxidos de nitrógeno, estos entran en contacto con vapor de agua y generan dos ácidos, el ácido nitroso HNO2 y el ácido nítrico HNO3. Estos tres ácidos son los que causan que la lluvia pueda ser ácida con un pH inferior a 5. Como la reacción toma cierto tiempo para ocurrir, puede ser que la contaminación o que la lluvia ácida llegue a zonas muy alejadas de donde se emitió los óxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno. De hecho, se habla de una, un problema que es regional y transfronterizo. Se notó las repercusiones de la lluvia ácida por primera vez cerca de 1950 en el norte de Europa, en Suecia y en Noruega. Ahí no hay mucha emisión ni mucha industria que pueda generar óxidos de azufre o óxidos de nitrógeno. Los contaminantes, se vio después, provenían de Reino Unido. Así que es un problema completamente transfronterizo que eh, es global y completamente regional. ¿Qué hace la lluvia ácida? puede dañar tanto los ecosistemas terrestres como los ecosistemas acuáticos o las construcciones. A nivel de los ecosistemas terrestres, lo que pasa es que se pueden quemar las hojas de las plantas, pero no únicamente eso. Cuando la lluvia es ácida, al caer sobre el suelo puede arrastrar con ella los nutrientes de este suelo. Y el suelo se queda apobrecido, es decir, le faltan nutrientes. Además, la lluvia ácida arrastra con ella metales pesados y en particular el aluminio. Este aluminio puede ser tóxico para los seres vivos cuando se concentra en cuerpos de agua. Así que la lluvia ácida causa una desertificación por empobrecimiento de los suelos y una disminución de la productividad primaria. A nivel de los ecosistemas acuáticos, la lluvia ácida también genera muchos problemas. Los peces o los organismos que viven en los cuerpos de agua solo pueden vivir o reproducirse en un rango dado de pH. Así que eh, cuando se dieron cuenta que había un problema, era sobre todo porque en algunos lagos de Suecia o de Noruega ya no se podía pescar cuando antes eran lagos que producían bastante peces. A nivel de las construcciones, eh, el polvo y la acidez concentrado en, algunas, eh, en algunos materiales generan corrosión. Aquí tenemos una fotografía que fue realizada en 1908 de una pequeña escultura de un castillo que está en la cuenca del Rin, en el castillo de Erten, y la construcción o la pequeña escultura estuvo construida en 1702. Así que de 1702 a 1908, pues aparentemente se ve que es la escultura, se distingue, está bien la escultura. Sin embargo, la segunda foto de la misma escultura en 1969 la muestra completamente deteriorada. Así que el crecimiento de la contaminación generó lluvia ácida y ya ven cómo puede destruir materiales. Lo mismo ocurre con eh, los portones de hierro y todo lo que es eh, ferronería. Podemos regresar ahora a lo que es los óxidos de nitrógeno vimos que participan en la lluvia ácida, pero también participan en lo que es el ozono um, fotoquímico. La palabra smog viene de dos palabras inglesas. Es una palabra compuesta que fue acuña acuñada en 1905. Viene de smoke que es el humo y de fog que es niebla. Y así se hizo pues lo que es el smog. Existen dos tipos de smog. Un smog industrial o un smog gris, que apareció sobre todo, que se vio en Londres, en el gran smog de Londres en 1952, es este estar relacionado, como vimos, con óxidos de azufre y con partículas. Este smog gris o industrial ya casi no se ve, porque las grandes ciudades ya no tienen tantas chimeneas altas que contaminan directamente su entorno. Lo que se ve ahora es un smog de tipo fotoquímico, es decir, se requiere luz, fotones, para que se dé a cabo una reacción. Y es un smog que se ha aparecido por primera vez en Los Ángeles, un poco más tarde que el smog de Londres, y está entonces catalogado como smog fotoquímico o smog tipo Los Ángeles. ¿A qué se debe? Se debe a unos compuestos orgánicos que están en fase vapor que se juntan con los óxidos de nitrógeno. Hay una reacción entre compuestos orgánicos volátiles eh, que se pone con la sigla COB y óxidos de nitrógeno. En presencia de luz solar lo que generan es el ozono, que es otro contaminante criterio que es el que nos falta ver. La mayoría de las veces los compuestos orgánicos volátiles se generan por vapores de gasolina. Cuando hay mucha circulación automovilística, pues hay vapores de gasolina y, de igual manera, los óxidos de nitrógeno que se generan por una combustión son favorecidos cuando hay mucha circulación en las ciudades. En las grandes ciudades donde hay mucha circulación y mucha, eh, mucho sol, mucha luz solar, se genera entonces el smog fotoquímico. Este smog fotoquímico está directamente relacionado con la generación de ozono, el O3. Así que las fuentes del ozono ya no son unas fuentes directamente humanas, es decir, no generamos ozono directamente con nuestras fábricas, generamos compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, que ellos a su vez generan ozono. Así que este ozono se llama como un contaminante secundario, no es directamente emitido por el hombre. Podría resultar ilustrativo notar que en el año 2020, a pesar de la epidemia de COVID que supuestamente eh, disminuyó las actividades económicas, en el Valle de México la mayoría de los días del año se sobrepasó la norma del ozono. Entonces hemos visto todo lo que es contaminantes criterio. Simplemente hemos marcado cuáles son, sus efectos, etc. Ahora nos queda un tipo de contaminantes que son los contaminantes peligrosos del aire. Estos contaminantes peligrosos del aire no son seis, son muchísimos más que los contaminantes criterio. Son como 187 compuestos y van subiendo. La mayoría de ellos son compuestos orgánicos volátiles, el 70%. La diferencia con los contaminantes criterio es que estos no cuentan con una norma que diga por encima de este valor el ambiente está mal. Así, no hay un valor propio o un criterio para estos contaminantes peligrosos del aire que pueda ayudar a determinar si estamos en presencia de un aire tóxico o no. Sin embargo, la toxicidad de estos compuestos está demostrada y las empresas tienen que limitar sus emisiones de estos compuestos. Entre los contaminantes peligrosos del aire que no son orgánicos se puede destacar el ácido clorhídrico o las partículas de asbesto. Entre los contaminantes orgánicos existe una gran variedad compuestos que pueden ser alcoholes, como el metanol, compuestos que son alcanos, el hexano, o aromáticos, como el benceno y el tolueno. ¿De dónde vienen estos compuestos orgánicos volátiles? Provienen de todo lo que son solventes, lacas, colas, de muchos solventes que se usan en la industria. También provienen de la gasolina y de vapores de gasolina. Ya vimos que estos compuestos orgánicos volátiles son los que generan el ozono y el smog fotoquímico, participando en una reacción con los óxidos de nitrógeno. Sus efectos, como es una gran variedad de compuestos, son muy diversos. Pueden causar náuseas, mareos, irritación ocular, irritación pulmonar y hasta la muerte. Hemos visto muchos contaminantes. Pero, ¿cómo podemos eliminarlos? ¿O qué se puede hacer con estos contaminantes? La mejor manera sería no producirlos, pero pide un cambio económico y muchas medidas. No sé si la sociedad esté muy dispuesta a eso. Pero hay otra manera que puede ser reducir la contaminación que se genera una vez que ya está generada. ¿Cómo lo podríamos hacer? Existen diferentes maneras de tratar el aire contaminado. Una de ellas puede ser hacer pasar la contaminación de la fase gas hacia una fase líquida. ¿Cómo se hace? Se condensa con frío o con presión. Otra manera puede ser quemar el contaminante, es decir, incinerarlo. Se puede hacer a una temperatura alta o a una temperatura un poco más reducida mediante catalizadores. También se puede atrapar el contaminante y hacerlo pasar a una, a una fase diferente, que puede ser acuosa mediante un lavado, o puede ser sólida mediante una absorción. ¿Me van a decir de qué sirve? ¿De qué sirve atrapar el contaminante y ponerlo en otro sitio? Sigue estando ahí. El hecho de transferir el contaminante de una fase a otra permite, si tenemos un volumen muy grande de... Eh, algo que esté contaminado permite concentrar el contaminante en un volumen más pequeño y así será más fácil tratarlo eh, posteriormente. Otra opción que se está estudiando ahora son los procesos biológicos, es decir, usar eh, microorganismos que sean capaces de agarrar los contaminantes y de transformarlo a algo que sea inocuo. Transferir los contaminantes de una fase a otra parece que no es muy útil, porque el contaminante sigue ahí. Sin embargo, lo que permite, con adsorción o con lavado, adsorción es eh, atrapar el contaminante y llevarlo hacia un sólido. El lavado es agarrar el contaminante, que está en fase gaseosa, y llevarlo hacia una fase líquida. La transferencia del contaminante de una fase a otra permite eh, tener un menor volumen de matriz ambiental que esté contaminado y permite después hacer un tratamiento ulterior de manera más fácil. Otra manera de tratar estos contaminantes es mediante microorganismos. Se puede así agarrar el contaminante y transformarlo en algo inocuo, como el dióxido de carbono y agua. Es uno de los puntos, uno de los procesos que se está trabajando en la Universidad del Mar.